Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Buenos días, bienvenido junio, primer semestre del año y en lo personal el mejor mes del año para celebrar un año más de vida. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de comunicación. Saludo a quienes me honran con su compañía a través de estas multiplataformas como son los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Este es, insisto, el epicentro de las noticias. Les saludo en este jueves ya, primero de junio. Hoy estamos transitando el día 152, 213 días para decir adiós a este año 2023. Vámonos con ánimo, que comienza este mes de junio. Las noticias del día de hoy: el Congreso del Estado ayer aprobó al gobierno del Estado contratar este financiamiento para el proyecto de la ampliación, la modernización del puerto de altura, una emblemática obra ahora del gobierno del Estado. Pero también le voy a platicar: Presidencia de la República sufrió la suspensión de su red social YouTube. Además, el gobierno de Virginia se suma a la lista de republicanos que han mandado ya tropas, soldados a la frontera de Estados Unidos con México. De esto le voy a platicar más adelante, porque primero le quiero dar la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque, damas y caballeros, demos la bienvenida a esta temporada de huracanes a partir de hoy. Desde hoy, el riesgo es mayúsculo de tener formaciones hidrometeorológicas con riesgo para la península de Yucatán. Serán a partir de hoy 6 meses de extrema vigilancia y monitoreo del Océano Atlántico, ya que para este año se han pronosticado la formación de 16 ciclones en la cuenca del Atlántico, de los cuales 7 a 9 serían tipo tormenta tropical, 1 a 3 huracanes de categoría 1-2 en escala Saffir-Simpson y de 2 a 4 de categoría 3-4-5 en escala Saffir-Simpson, para un total de 10 o hasta 16 amenazas meteorológicas. Para hoy, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido por la noche, con probabilidad de intervalos de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, centro, norte, oriente y noroeste del territorio yucateco. Y esto es debido a una vaguada inducida por una baja presión sobre el Golfo de México en combinación con el arribo de aire marítimo tropical. Así que no guarde el paraguas, porque las lluvias amenazan en seguir cayendo en la capital yucateca. Información local. Noticia local desde Yucatán. Y en materia de información local, le quiero platicar esta mañana que ayer el Congreso del Estado finalmente ya aprobó al gobierno del Estado de Yucatán contratar un nuevo financiamiento para este gran proyecto de ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso. Esto promovido, por supuesto, por el propio gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, el cual será una inversión, señalan, productiva, según la versión del propio gobierno del Estado, al generar un desarrollo económico potencial. Los diputados ayer debatieron, discutieron y finalmente aprobaron este préstamo bajo el argumento de que la ampliación y la modernización es fundamental al día de hoy para el desarrollo de nuestro estado, pues es la principal entrada, llegada de esos temas de productos y también de salida. Se estima que, derivado de la renta de estos espacios de los derechos, la recuperación de la inversión de este posible crédito sea en 10 años. Y con esto, al cabo de 20 años, se estima un ingreso de hasta 10,000 millones de pesos en un escenario conservador, por supuesto, según ven los legisladores, los cuales el estado de Yucatán los podría invertir en tema de salud, educación y la tan apreciada seguridad que caracteriza al estado de Yucatán. Información internacional relevante. Y en materia de noticia internacional de este jueves, el gobierno de Virginia se sumó a la lista de republicanos que han mandado tropas, soldados a la frontera de Estados Unidos con México. Lo que ayer se dio a conocer y se estuvo filtrando es que se da detalles que, debido a estas soluciones a nivel federal, se han quedado cortas. Los estados hoy están respondiendo a este llamado para asegurar y reforzar la frontera sur y así reducir el flujo de fentanilo, combatir el tráfico de humanos y abordar la crisis humanitaria. Además, el día de ayer se informó y se recordó que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, ya ha anunciado a principios de este mes de mayo planes para enviar
a 1.500 soldados a la frontera. Además, por supuesto, de los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están allí para reforzar este tema de la frontera entre México con Estados Unidos. Todas estas acciones tienen como objetivo principal repeler el cruce de mexicanos de forma ilegal a los Estados Unidos. Información nacional relevante. Información nacional. Presidencia de la República sufrió ayer la suspensión de su red social YouTube, donde el mandatario federal, el presidente López Obrador, transmitía todos los días esta tradicional conferencia de prensa denominada La Mañanera. Jesús Ramírez, él es el vocero de la Presidencia de la República, acusó que YouTube suspendió esta cuenta de Sepropié. Sepropié es la cuenta que transmite de manera oficial la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin justificación aparente, dijo textualmente ayer, y acusó que se trata de una estrategia de censura. A través de la cuenta de Twitter, Jesús Ramírez exigió a la plataforma respetar las cuentas oficiales del gobierno de la República para poder transmitir estas conferencias del presidente López Obrador en el canal del gobierno de México y del centro de producción de estos programas informativos y especiales conocido como Sepropié, que finalmente es del gobierno de la República. Este jueves 1 de junio quiero presentarle la imagen que, por supuesto, como todos los días, se vuelve tendencia. La imagen viral del día de hoy la vemos juntos. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, no! ¡Sí, yo dije! Como cada mañana, quiero invitarle a que se mantenga siempre informados y para ello le ofrezco completamente gratis nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que se puede consultar y leer todos los días ingresando a grupoeclipse.com.mx, donde también usted podrá disfrutar de la televisión vía streaming, la radio online. Recuerde, siempre el flujo informativo es en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que este día le puedo compartir. El decreto de hoy: no tengas miedo de avanzar. Ten miedo de no hacer nada y quedarte finalmente en el mismo camino. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Antonio García. Como siempre, agradezco la gentileza de acompañarme y de escribirme a través de estas plataformas digitales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! Que comienza julio. Buenos días.